Hola, queridos alumnos, les habla su profesora Sofía Sepúlveda, encargada de la asignatura de Educación Física y Salud. Comenzamos nuestra semana número 29 y continuamos con el apoyo del estudiante en práctica de la Universidad Autónoma de Chile, Gabriel González. Objetivo de la clase: organizar una variedad de actividades físicas de interés durante la semana. ¿Qué es una planificación semanal? Es una guía de actividades que realizamos durante el transcurso de la semana, desde un principio a fin. Nos ayudará a determinar qué tan desarrollados tenemos nuestros hábitos. Mejorará nuestro rendimiento, evitará el estrés y busca además aprovechar el tiempo al máximo. Generaremos nuestro propio plan. Este constará de realizar una serie de actividades en el lapso de una semana. Mediremos nuestros hábitos, nuestras habilidades y nuestras capacidades. Es importante postularse objetivos diarios alcanzables, o sea, metas que ustedes realmente van a realizar durante la semana. ¿Cómo lo realizaremos? Hay distintas actividades que realizamos cada día, cada una con su gasto de energía. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta este dato. Para la siguiente actividad tomaremos distintas actividades. Las ordenaremos de manera que podamos realizarlas de todas las mejores y más ordenadas formas. Hábitos diarios. Recuerda que hay hábitos que debemos realizar de manera diaria, ya que si bien no practicamos actividad física, esta nos ayudará a mejorar nuestro sistema y a evitar enfermedades de cualquier tipo. Actividad física. Realizaremos actividad física de una intensidad moderada vigorosa. Las actividades quedan a criterio de ustedes, ya que lo más importante es que desarrolles de estos hábitos de manera constante. Por lo tanto, tiene que ser una actividad elegida por ustedes, de su agrado, de su gusto, de su interés, para que sí puedan cumplir esa meta diaria. Plan general. Cada letra significa una actividad que debemos realizar. Una vez que realizaste estas actividades, debes marcar un tick o una X al lado de ellas. Arriba tenemos un ejemplo de esto. Debes marcar las actividades en el transcurso de una semana. Por ejemplo, si el lunes nos tocaba hábitos saludables, debemos marcar. Si la realizamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Después tenemos comer saludable. También debemos marcar si realmente comimos saludable durante la semana. También tenemos ejercicios de vuelta a la calma, tenemos la hidratación, tenemos dormir, tenemos el calentamiento, tenemos la actividad física. Cada vez que realicemos una actividad durante el día, debemos marcar con un tick o una X que realmente se cumplió el objetivo, la meta propuesta, ¿ya? Ustedes deben colocar, por ejemplo, la actividad física de interés que ustedes quieran realizar. Lo mismo la comida saludable. Si me comí una manzana durante el día, si comí verduras, si comí, tomé leche, comí huevos, consumí alimentos que me aportaban energía, eso lo vamos a chequear, ¿ya? Entonces es un plan semanal, de lunes a domingo. Por lo tanto, cuando ustedes realicen su plan de trabajo semanal, ustedes lo van a tener que hacer en un cuaderno con el mismo formato que tiene acá el profesor, ya con un cuadro de lunes a domingo y las actividades que ustedes se van a proponer cumplir. Y van a marcar si las cumplieron o no. Acá tenemos de manera más específica el cuadro que nos mostró el profesor. Si ven atrás, se dan los nombres de las siglas que aparecen en el recuadro. Tarea práctica. Recuerda despejar bien nuestra zona de trabajo. De esta forma evitaremos algún golpe innecesario o romper algo de valor dentro de nuestro hogar. Pide ayuda de un adulto para que te ayude a realizar de mejor forma las actividades. Utiliza ropa cómoda y adecuada. Recuerda siempre mantenerte hidratado. Es importante generar una buena movilidad articular para no lesionarnos. A continuación, el profesor Gabriel hizo una sugerencia en cuanto a un plan o una rutina de hábitos de vida saludable durante una semana. Ustedes van a hacer lo mismo, van a crear sus propias rutinas de hábitos saludables, pero es importante que
Si bien van a registrar a lo mejor a través de una foto la actividad, también necesito ver que en su planificación semanal ustedes esté escrito las metas que se propusieron hacer y si las cumplieron o no. Ya, así que es importante ver el papel de la planificación y también ver una foto de la actividad que están realizando como meta o como propuesta dentro de los estilos de vida saludable, ya que se consideran los hábitos de sueño, se considera actividad física, se considera alimentación, se considera hidratación, se considera también los hábitos de higiene. Así que seguir con el recuadro que nos hizo el profesor Gabriel, con su ejemplo, con su video y construir su propia rutina de hábitos de vida saludable durante una semana. Cualquier consulta al WhatsApp de la asignatura, me hablan para contestarle y poder resolver todas sus dudas. Les mando un beso, un abrazo virtual y nos vemos la próxima semana. Hola niños, espero que estén muy bien. Me dijeron que hoy día tenemos que hacer nuestra propia planificación semanal de ejercicio, ¿cierto? Como ustedes saben, desarrollaremos esta actividad ocupando todo lo aprendido en las clases pasadas. Esto significa lo que son los hábitos de vida saludable, lo que es actividad física, lo que es el calentamiento y lo que es la vuelta a la práctica. Bueno, voy a indicarles un pequeño resumen respecto a las actividades que tienen que realizar para que no se pierdan de cualquier forma. Ahora, de cualquier forma, yo sé que ustedes saben, pero aún así, nunca está de más mencionar un poco el contenido. Como ustedes conocen, tenemos los hábitos saludables, los cuales son todas esas actividades, las cuales nos permiten desarrollar nuestro organismo de la mejor forma. Tenemos el calentamiento, que es la forma en la cual nosotros preparamos nuestro cuerpo previo a la actividad física. La actividad física diseñada para mejorar nuestras capacidades físicas. Y por último, la vuelta a la calma para ya relajar todo lo que es nuestro organismo. Ahora, los responsables de diseñar nuestro plan semanal van a ser ustedes, utilizando todo lo mencionado anteriormente. Bueno, aquí tenemos unas pequeñas recomendaciones para que ustedes realicen estas actividades durante la semana. Recuerden que es muy importante ocupar una ropa adecuada para la actividad que vamos a realizar. Es muy importante siempre mantener una botella con agua para mantenernos siempre hidratados. Recuerden que comer es muy importante y es parte de nuestros hábitos de vida saludable. Así que lo ideal es que también comamos lo mejor posible. Para que esto te resulte de la mejor forma y lo más fácil, siempre dedícate a hacer actividades las cuales tú siempre estás capacitado para hacer. Intenta buscar actividades que sean de tu gusto para que las puedas realizar de la mejor forma y divertirte al hacer esto. Y si llegarás a tener alguna duda, aquí va un pequeño resumen de lo que fue mi plan de ejercicio semanal. Y recuerda siempre mantener alguna hoja o algún cuaderno para dejar constancia de las actividades que hemos realizado y cuáles no. Mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today.